En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva Básquetbol con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la misma llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube caribemix.net. Les invito a suscribirse y también a seguirme a través de mis redes sociales. Como Iván Mieses estoy a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía, y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Bueno, durante la tarde de hoy voy a dar a conocer un listado de jugadores que ya para la próxima temporada 2023-2024 son los más mayores en cuanto a edad se refiere. Esta lista la encabeza LeBron James con 38 años, Chris Paul con 38 años, Al Horford con 37 años, Kyle Lowry con 37 años y Stephen Curry con 35 años. Claro está, hay otros jugadores que también de mayor edad que en lo que respecta a la próxima temporada 2023-2024 también están incluidos. Pero me voy a focalizar principalmente en estas 5 figuras que realmente cada uno de ellos ya tiene más de 15 años jugando con sus respectivas franquicias. De modo que ese será mi análisis y también voy a dar algunas pinceladas acerca del partido inaugural que ya tiene fecha, porque también vamos a hablar, porque ya el mes próximo estamos hablando la temporada 2023-2024, en donde tendrán muchas sorpresas para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos dando a conocer ese listado oficial? Porque aquí yo no solamente tengo a un LeBron James con 38 años de edad,
un Chris Paul con 38 años de edad, sino también un PJ Tucker con 38 años de edad. En cuanto a los jugadores con 37 años de edad, aquí está también no solamente Al Horford y Kyle Lowry, sino también está Jeff Green del equipo de Houston Rockets y Garrett Temple del equipo de Toronto Raptors. En lo que respecta a 36 años, aquí nos encontramos con Wesley Matthews, que estará participando con el equipo de Atlanta Hawks. A partir ya de los 35 años, este grupo lo encabeza Stephen Curry, Patrick Beverley, Mike Conley y Danilo Gallinari. De modo que este es un grupo que realmente, recuerden que la edad pasa, pesa y pisa. Y estos serán los jugadores que mayor edad tendrán y que durante la temporada 2023-2024 van a accionar en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Hablando acerca de la jornada inaugural, temporada 2023-2024, voy a dar a conocer algunos detalles que ya la NBA, la National Basketball Association, ha dado a conocer. La campaña oficial comenzará el día martes 24 de octubre del año 2023 y solamente habrán dos partidos en esa noche inaugural. Nikola Jokic y los Denver Nuggets obtendrán sus anillos de campeón al recibir al equipo de Los Ángeles Lakers de LeBron James en una revancha de las últimas finales de la Conferencia del Oeste. Y para el segundo partido, la doble cartelera, Kevin Durant estaría regresando a San Francisco, el equipo de los Warriors, los Golden State, cuando sus Phoenix Suns se enfrenten entonces a Stephen Curry, Chris Paul y el equipo de los Guerreros de Golden State. De modo que en la temporada 2023-2024 de la NBA, reiteramos, comenzará el día martes 24 de octubre con dos partidos: Denver Nuggets versus Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors contra Phoenix Suns. Los Nuggets comenzarán la defensa del título en la jornada inaugural, en lo que ya se ha convertido en una tradición. Los campeones siempre protagonizan uno de los primeros partidos de la siguiente campaña. Jokic, Jamal Murray y el resto del equipo campeón de la pasada temporada se enfrentarán a LeBron James, Anthony Davis y Los Ángeles Lakers en una revancha de las finales de la Conferencia del Oeste, que fue barrida, recuerden, el año pasado por Denver 4-0 en un cruce bastante más parejo de lo que puede indicar el marcador final. El otro partido inaugural, los Guerreros de Golden State recibirán a los Phoenix Suns en un partido repleto de condimentos interesantes, incluyendo el debut de Chris Paul en Golden State justamente contra su ex equipo, así como también un nuevo retorno de Kevin Durant a la Bahía. Además, los Phoenix Suns, se producirá el estreno oficial de Bradley Beal, adquirido en el último mercado vía traspaso desde Washington. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces vamos a seguir con las pinceladas en torno a lo que es la NBA. Recuerden que estamos hablando, señores, de la temporada regular NBA que iniciará desde el día martes 24 de octubre y que va a finalizar la temporada regular el día 14 de abril del año 2024. Estamos hablando, señores, de 30 franquicias y en donde recuerden que cada franquicia tiene que realizar un total de 82 partidos. El resto del calendario de la temporada regular 2023-2024 se dará a conocer básicamente para lo que sería la información general para todos los que quieran seguir
sus respectivos equipos. Solamente tienen que accesar entonces a la página de la NBA. Pero durante la temporada regular, las 30 franquicias de la liga disputarán 82 partidos en total, divididos en partes iguales. 41 encuentros, es decir, el 50% que jugarán como local en su casa, y un 41%, es decir, los 41 partidos, encuentros como visitantes. Ahí están, decir que de los 82 partidos, cada franquicia va a jugar el 50%, 41 partidos en su casa, y el otro 50%, 41 partidos en la ruta. Los 30 equipos se dividen en 15 por cada conferencia: Conferencia del Oeste, Conferencia del Oeste, y a su vez existen tres divisiones: la división de la Conferencia del Este, que sería la Atlántica, Central y la Sureste, y la división de la Conferencia Oeste, Suroeste, Noroeste y del Pacífico. Los equipos se enfrentan con los oponentes de su propia división en 4 ocasiones, luego se enfrentan a los equipos de las otras 2 divisiones de su conferencia entre 3 o 4 veces, y finalmente juegan contra los equipos de la otra conferencia 2 veces, uno como local y otro como visitante, de modo que estamos hablando de que esto daría un total de 82 partidos cada franquicia. La franquicia de la Conferencia del Este está formada por Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Cleveland los Cavaliers, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, New York Knicks, Washington los Wizards, Indiana Pacers, Detroit Pistons y Orlando Magic. Y de parte de la Conferencia del Oeste, estamos hablando acerca de Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans los Pelicans, Oklahoma los City Thunders, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs y el equipo de Utah Jazz. Los primeros 4 días de la temporada regular de la NBA 2020-2023 contarán con 8 juegos como parte de la KIA NBA FIFA 2023 con TNT y al mismo tiempo ESPN, transmitiendo 2 dobles carteleras cada uno. Estos juegos exhibirán 12 equipos diferentes, 3 revanchas de los playoffs de la NBA 2023 y listas que actualmente incluyen 15 selecciones All-Star de la NBA pasada y 7 ganadores al premio al jugador más valioso de la NBA, KIA. Y es obvio de que ya también estaríamos esperando el juego de la Navidad, que tradicionalmente la NBA ha realizado un evento especial para el día de la Navidad con una lista destacada entre algunos de los mejores equipos de la liga. Con el tiempo, el evento se ha vuelto tan grande que en el mundo deportivo la NBA es casi sinónimo del 25%, y este año se jugarán 5 juegos de Navidad el lunes 25 de diciembre, y que por 16º año consecutivo ESPN o ABC harán la televisión, son los medios de comunicación que van a televisar cada enfrentamiento. De modo que realmente aquí hay muchas expectativas en torno a lo que sería la temporada 2023-2024 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, ¿qué les parece si destacamos algunos de estos atletas que ya estarían nada más y nada menos que entrando en edad? Voy a iniciar con el rey LeBron James, que tiene 20 temporadas consecutivas, un jugador que actualmente tiene 38 años de edad. Nació un día 30 de diciembre del año 1984, 6 pies,
9 pulgadas de estatura, 250 libras de peso, que fue el pick número uno en la primera ronda de parte del equipo de los Cleveland, los Cavaliers, y que hizo su debut un día 29 de octubre del año 2003. No me cabe la menor de las dudas de que este es un jugador que tan pronto se retire. ¿Cómo, cuándo y dónde? No sé. Porque este es un jugador que durante 20 años ha sido muy consistente y que no tiende a lesionarse, algo muy importante, ya que realmente él juega entre las posiciones 1, 2 y quizás un small forward. Independientemente de su contextura física, él realmente se ha estado cuidando y da la información a todos ustedes que actualmente en esos 20 años en que él ha participado, ha realizado un total de 1,421 partidos y sus promedios 27,2 puntos por partidos, 7,5 rebotes por partidos y 7,3 asistencias por partidos. A nivel de lo que es la carrera de LeBron James, de esos 20 años en donde ha estado en 19 ocasiones al Juego de Estrellas y en donde ha ganado 4 premios del jugador más valioso y que también tiene 4 anillos de campeón y que también forma parte de los mejores 75 jugadores que han sido seleccionados hasta la fecha. Entonces LeBron James en esos 20 años, 20 temporadas consecutivas con diferentes franquicias y en 1,421 partidos, está lanzando para un 51% en tiros de campo, está lanzando para un 35% en tiros de 3 puntos y está lanzando para un 74% en tiros libres, algo que debe de mejorar. Otro jugador que es Chris Paul, también con 38 años de edad, este es un jugador de la posición de armador defensa, para mí uno de los mejores armadores defensa de todos los tiempos, 175 libras. Chris Paul, que nació un día 6 de mayo del año 1985, es decir, que actualmente tiene 38 años de edad, egresado de la Universidad de Wake Forest y que fue el pick número 4 en la primera ronda de parte del equipo de los New Orleans Hornets en ese entonces. Y es obvio destacar de que ya este pasa de el milenio en cuanto a partidos realizados. En el caso de Chris Paul, 1,214 partidos, promediando de por vida 17,9 puntos por partidos, 4,5 rebotes por partidos y 9,5 asistencias por partidos. El porcentaje en tiros de campo de por vida para Chris Paul en estos 18 años, 18 temporadas también con varias franquicias, está lanzando un promedio de por vida de un 47%, está lanzando para un 37% de por vida en tiro de 3 puntos y está lanzando de por vida para un 87%. De modo que estos dos jugadores, LeBron James y Chris Paul, son los que encabezan para la próxima temporada 2023-2024 los jugadores con mayor edad, 38 años respectivamente. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, así como he dado a conocer a estos dos jugadores que tienen ya 38 años de edad, LeBron James y Chris Paul, entonces voy a destacar otros dos jugadores, Al Horford y Kyle Lowry. En el caso de Al Horford, que una vez más va a participar la próxima temporada con el equipo de Boston Celtics, lo mismo va a suceder con un Kyle Lowry que va a participar en este año, temporada 2023-2024, con el equipo de Miami Heat. Vamos a hablar un poco acerca del dominicano Al Horford, un dominicano que nos ha representado dignamente durante 16 temporadas en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. 6 pies, 9 pulgadas de estatura, 240 libras de peso, que nació un día 3 de junio del año 1986,
tiene 37 años de edad. Althoffer nació en Puerto Plata, la República Dominicana, y egresado de la Universidad de la Florida. Este fue el pick número 3 en la primera ronda de parte del equipo de Atlanta Hawks e hizo su debut un día 2 de noviembre del año 2007. Ya tiene 16 años de experiencia, nuestro dominicano, nuestro digno representante en la NBA Althoffer. Estamos hablando de que durante esas 16 campañas él ha sido seleccionado en lo que respecta al juego de estrellas en 5 ocasiones y que ya también este es un jugador que presenta el millar o más en cuanto a partidos realizados. Estamos hablando de que Althoffer en esos 16 años ya ha realizado y ha participado en 1013 partidos y su promedio de por vida es 13,4 puntos por partidos, 8,1 rebotes por partidos y 3,3 asistencias por partidos. El porcentaje en tiros de campo para el dominicano Althoffer está lanzando en esos 16 años que ha participado y en esos 1013 partidos está lanzando para un 51% en tiros de campo, está lanzando para un 37% en tiro de 3 puntos y está lanzando para un 76% en tiros libres. Otro jugador veterano también, ya que tiene 17 años, también tiene la misma edad de Althoffer, que es en el caso de Kyle Lowry, que durante la mayor parte de su carrera participó con el equipo de Toronto Raptors, un total de 9 temporadas con el equipo de Toronto Raptors, un total de 4 temporadas con el equipo de Houston Rockets, un total de 3 temporadas con el equipo de Memphis Grizzlies y sus últimas 2 temporadas con el equipo de Miami Heat. Estamos hablando de un Kyle Lowry, 6 pies, su estatura, 196 libras de peso, que nació un día 25 de marzo del año 1986. Tiene 37 años, al igual que nuestro dominicano Althoffer. Nació en Filadelfia, Pensilvania, los Estados Unidos, y es egresado de la Universidad de Villanova. Este fue un jugador que fue el pick número 24 en la primera ronda de parte del equipo de los Memphis, los Grizzlies, y que hizo su debut un día 1 de noviembre del año 2006. Hablando acerca de Kyle Lowry, también este es un jugador que con sus 17 temporadas consecutivas también sobrepasa el millar de partidos. Al día de hoy, 1.078 partidos Kyle Lowry ha participado en lo que respecta a su carrera, brillante carrera, promediando 14,6 puntos por partidos, 4,4 rebotes por partidos y 6,3 asistencias por partidos. El porcentaje para Kyle Lowry durante su carrera maravillosa, entonces ha lanzado para un 42% en tiros de campo, un 37% en tiro de 3 puntos y un 82% en tiros libres. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Bueno, este otro jugador es un jugador muy conocido y que realmente es el señor de los triples dobles, Stephen Curry. Este es un jugador que, si bien es cierto, tiene 35 años de edad. Recuerden que los anteriores jugadores, en el caso de LeBron James, Chris Paul, 38 años de edad. En el caso de Althoffer y Kyle Lowry, 37 años de edad. Pero en el caso de Stephen Curry, estamos hablando de un jugador mucho más joven, 35 años de edad. Ahora es obvio también que nosotros podamos destacar las bondades y todas las cosas que Stephen Curry ha hecho al día de hoy. Claro está, perteneciendo solamente a una sola franquicia, la franquicia de los Golden State, los Warriors, los guerreros de Golden State. 6 pies, 2 pulgadas de estatura, 185 libras de peso, que nació un día 14 de marzo del año 1988.
Stephen Curry tiene 35 años de edad y que al igual que LeBron James, nació en Akron, Ohio, los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un jugador egresado de la Universidad de Davidson y que fue el pick número 7 en la primera ronda de parte del equipo de los Guerreros de Golden State, haciendo su debut nada más y nada menos que un día 28 de octubre del año 2009, es decir, que ya Stephen Curry tiene 14 años consecutivos jugando para su única franquicia. Tiene también y ha participado en 9 ocasiones para el Juego de Estrellas, 2 títulos mejor anotador, 4 anillos de campeón y que también forma parte de los mejores al día de hoy, 75 jugadores que forman parte de los mejores jugadores en cuanto a la NBA. Tiene también 2 MVP en este caso y es obvio de que realmente este señor fue también seleccionado el jugador más valioso en esas finales 2021-2022. De modo que hablar acerca de un jugador como Stephen Curry, que realmente toda su carrera, una carrera muy exitosa de 882 partidos, promediando 24,6 puntos por partidos, 4,7 rebotes por partidos y 6,5 asistencias por partidos. En cuanto a Stephen Curry, esos 14 años, esos 882 partidos, atención, está promediando un 48% en tiros de campo de por vida. Está promediando un 43% de por vida en tiro de 3 puntos y está promediando un 91% en tiros libres de por vida. De modo que estamos hablando, señores, de un jugador que también entendemos que al momento de su retiro, porque todavía es joven, apenas tiene 35 años de edad, podría estar jugando incluso hasta los 40 años. Todo va a depender de su condición física y que no se lesione. Pero realmente es un jugador que al jugar en la posición de point guard, llevando el balón, ejecutando lances detrás de la línea de 3 puntos y próximamente detrás de la línea de 4 puntos, es un jugador que se mantiene bien, trabaja muy bien su cuerpo, se conserva y se cuida, porque son jugadores claves para sus respectivas franquicias. Y en lo que respecta a esta temporada, recuerden que va a tener a su lado un gran armador, como es nada más y nada menos que uno de los mejores point guard de toda la historia, como yo he señalado, que es Chris Paul. De modo que en el caso de estos 5 jugadores que he destacado, en el caso de LeBron James, en el caso de Chris Paul, en el caso de Al Horford, en el caso de Kyle Lowry y finalmente Stephen Curry, serán los jugadores que al entrar la campaña 2023-2024 serán los jugadores con mayor edad en cuanto a la liga. En lo que respecta a la próxima temporada 2023-2024 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Bien, pues esperamos que la producción deportiva Basketball haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que la misma llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con 2 años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por AutoCare, tu auto en manos expertas. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. No olviden suscribirse, Caribe Mix, la K de kilómetro. Y les acompañamos como cada día, como cada tarde. Y durante estos últimos 30 minutos en nuestro horario prime time de 1 a 1:30 de la tarde. Y de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo. Y Néstor Tatis en su condición de director general. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva Básquetbol con Iván Mieses. Hasta la próxima, amigos deportistas.